El caso de un ratón que ingresó a un cajero automático y se comió más de 80 millones. Esto es de no creer. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Espero el día de hoy se encuentren muy bien. Muchos usuarios en redes sociales quedaron sorprendidos con el suceso porque el dinero que se perdió era una gran cantidad. Los animales en su inocencia son capaces de hacer varias cosas divertidas y en ocasiones dolorosas, pues actúan por su instinto. Uno de estos curiosos hechos ocurrió con un ratón, el cual ingresó a un cajero automático y se comió casi 18 mil dólares, que equivalen a 83 millones de pesos colombianos aproximadamente. Muchos usuarios en redes sociales quedaron sorprendidos con el suceso, puesto que el dinero que se perdió era una gran cantidad y los propietarios del lugar no se dieron cuenta hasta unos días después. El icónico hecho sucedió en la India cuando los trabajadores del Banco Estatal de la India revisaron uno de sus cajeros que habían dejado de funcionar desde hace más o menos 12 días. Pero la sorpresa que se llevaron no les gustó, ya que no era un daño técnico. Por el contrario, encima de los billetes se encontraba un roedor muerto y el dinero destruido. Chandan Charman, el gerente de la sucursal bancaria, reveló que el cajero automático estuvo fuera de servicio durante unos días. Y cuando nuestros técnicos abrieron el kiosco, nos sorprendió encontrar billetes triturados y una rata muerta. Hemos iniciado una investigación sobre este raro incidente y tomaremos medidas para evitar que se repita. Los investigadores analizaron el suceso y se dieron cuenta de que no había manos criminales detrás, pues el animal actuó solamente por naturaleza e ingresó por un orificio en el que habían unos cables. Allí entró y cometió el curioso hecho. Diferentes medios indicaron que en el interior del cajero había un total de 42.685 dólares, de los cuales 17.662 fueron destruidos, aproximadamente 83 millones de pesos, y se lograron recuperar solamente 25 mil dólares. El curioso hecho se reportó en el año del 2018 y se ha hecho viral en estos últimos días por medio de las redes sociales, donde se compartió la historia del ratón que destruyó una buena fortuna.